Aquí está. Mira, está con una muchachona. Mira. Pues deja aquí sin agua, que lo voy a poner. Ahí mételas ahí en el otro arreglito. La muchacha, una novia. Mire, te extrañaré tanto. No, por seguro, con tantos malos momentos que viví contigo. Sabes, eres una persona. Aquí viene usted a Juanita, digo, doña María. ¿Vale? Aquí viene usted a visitar a su nieto. Sí. Que es como su hijo. Aquí vengo, es como, pues como mi hijo. Y te quiero feliz. Bien contento. ¿Cumplió años? Sí. Ese día, el 10. ¿Qué hicieron aquí? Aquí estuvimos, aquí. Estuvimos aquí pues con los amigos, sus amigos de él, sus amigas. Estuvimos ahí sentadas ahí en ese lugar. Y trajimos aquí para convivir con él unos, una comidita, ¿verdad? Y sus amigas, mis, que vienen siendo mis hijas, vienen siendo sus tías también, ¿verdad? Y aquí, pero ¿desde cuándo se va a olvidar esto? ¿Usted pensó que esto iba a pasar con tan corta edad? ¿Mande? Con 19 años, terminar aquí. Y ese es su esta de mi hermano. Mi hermano, ahí está mi hermano. Sí. No, yo cuando imaginaba que a sus 20, a sus 19 años iba a terminar en la gente. Y luego la manera. ¿Dónde? La forma en la que no, lo mataron. No, la forma en cómo murió. Nadie nunca se imaginaba uno de esa forma que él iba a terminar su vida tan chiquito y tan triste su vida, hasta boda. Porque sí fue muy triste y eso por eso nosotros queremos que sea justicia y que se haga lo más que se pueda, porque eso, pues cómo pues sabía que no va a hacer esos crímenes así nomás, oiga, como si nada. 42. 42, no. Dicen que, dicen una persona dijo, ay, nosotros tenemos años enteros de saber que matan gente, es que de a cuatro, de a cinco, de, pero nunca se había habido unas muertes tan de 42 personas. Eso dice, muy malo que está, nunca, años que tenemos, nunca hemos ahí. Nos dijo nosotros eso, dije, una señora nos dijo eso, señora ya mayor, dijo, ay, no, dice, yo he sabido que han matado así, pues, pero no de a tantos por juntos. ¿Y todos de ahí, de Ocotlán, de esta zona? Ahí pues se pusieron aquí que Ocotlán estaba de luto. ¿La gente cómo se siente después de esto? ¿Cómo se siente? Después. ¿Cómo cree que se siente? Pues bien indignados, digo, enojados. Indignada, digo, con uno tristeza y coraje a la vez. Coraje a la vez también, ¿verdad? ¿Para qué voy a decir uno? Yo sí siento, mire, créame que los veo a los, ahora los, cuando veo las camionetas, ay. De los federales. De los federales, le digo otro día, ay, no, yo no siento, no quiero ni volverlos a ver, digo. Quisiera tener yo algo, cuando pasan también acabar con ellos, como acabaron con estos muchachos también. Porque para ustedes esos policías son unos criminales, unos asesinos. Este es lo que son, los asesinos.
Oiga, están para poner el buen orden, oiga, y ¿qué hicieron? ¿El desorden, oiga? La matan. Oiga, no, como dijo mi hijo, dijo, ay no, qué bárbaros. Hicieron una carnicería, hicieron, dice, estos perros, dijo, casi dijo mi hijo. Y dice, no, todos con coraje, ¿para qué me dice que no? Tristeza, coraje, todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Van a descansar estos muchachos hasta que haya justicia, tal vez. Y luego atrás nos tiró el agua, oiga. El vaso de agua que tenía que le enseñé ahí, no lo tiró, él fue el que no lo tiró. ¿Por qué anda su ánima estamos por platicando aquí? De él, estamos oyendo un disco de y lo pusimos y le digo, ay, mira, eso, y luego estamos allá adentro, allá en el otro cuarto, y tuvimos un golpe, pero bien duro que se oyó, ¿verdad? Y digo, ay, ¿qué pasó? Y fuimos, y el vaso ahí, no había nadie ahí, quien lo tumbara, nadie, ¿verdad? Y el vaso así bien volteado ahí, estaba bien acomodado, bien volteado, toda el agua tirada. Le digo, mira, los estoy oyendo, le claro. Digo, mira, los estoy oyendo. Usted lo crió. ¿Dónde su ánima y él? Su ánima no descansa. No. ¿Por qué será? Pues porque ellos quieren que sea justicia, que sea justicia por lo que les hicieron. Hablamos con el papá del cuate y dice que él sí los vio torturados. Diga esa nomás. No, mi hija yo cuando tuvo valor de meterse, yo cuando más vio a ella, nomás al de ella, porque ella sí lo vio. Yo no vi a ninguno. Yo nomás lo que le digo que vi fue que tenía aquí la rajabata. A ese de Mora. Aquí de la rajabata, aquí. Oiga, eso, pues, dice que le dieron el balazo de aquí. Pero bueno, eso el voy tiro a. Tiro de gracia. Sí, pero lo de aquí, la rajabata aquí es bien profunda, aquí de aquí. ¿Qué quiere decir a eso? Su cara, pues los torturaron bien, oiga, y los torturaron, yo creo, antes de darle el tiro de gracia, primero los torturaron, ¿verdad que sí? Eso hicieron con ellos. ¿Le contaron las otras mamás qué les faltaba a los muchachos? Uno estaba de sus partes, que le cortaron sus partes a uno, y a otros que estaban calcinados también, sí. Ah, sin ojo también, uno, mi nieto estaba con su ojo bien así bien brotado y sin dientes. Sin dientes, oiga, él. Pero ahí no. ¿Y el brazo? Su brazo bien, sus dos brazos, uno así como quemado, uno así de como quemado, y el otro de aquí así bien deforme, mira, como salido, pero como que se lo acomodaban ellos mismos, porque se le veía bien su brazo, bien, bien triste que se le veía su brazo, viste, triste. Y su este así como bien, como arrastrado, ¿cuál sabe cómo se ve de aquí todo de aquí? ¿Por qué está sin camisa él? Está sin camisa y sin zapatos, nomás con su pantalón. Para usted eso es tortura, que los torturaron. Pura tortura, sí, lo torturaron bien. Los torturaron hasta que se cansaron y ya después les. Pero dice mi hija que él no tenía ni un balazo, que él ni un balazo tenía. Murió de la tortura, de los golpes. De los golpes. Y luego dicen unos que. Que pues yo creo de los que corrieron, que él fue a esconderse, que en una palma, que él y otro, y que hasta allá llegó las que van como una de esas blindadas, ¿no es como dicen? Las camionetas. Y que esa fue lo que tumbaron la palma y que los arrastraron. Es lo que dicen, ¿verdad? ¿Eh? Y también, les pasa. ¿Eh? ¿Eh? Que dijeron eso, porque se vea todo, ay, torturados. No. Usted viene aquí a visitarlo. ¿Cuál enfrentamiento? Ni cuál nada. ¿Qué enfrentamiento? ¿Cuál? Eso fue masacre. No, o sea, fue una masacre bien, bien, bien declarada. Bien declarada, y por eso dice, no, que. ¿Qué clase de gobierno, pues, oiga? ¿Qué clase de gobierno? En vez de que no. ¿Qué le diría a Peña Nieto si lo tiene enfrente? No, pues que él. No, pero. El que dijo que iba, que quería acabar con toda la delincuencia fue el del Jalisco, aquí el Aristóteles. Aristóteles. ¿Qué él le dijo diría? Que de una forma, pues qué, pues que son unos asesinos. Unos asesinos. También el Peña Nieto también tiene que ver también ahí en eso. Por eso ya ahora del PRI, aquí en Ocotlán tenía todo, según que iba a ganar el PRI, todo el PRI, ya nada. Ya no queremos saber nada del PRI. Qué barbaros. Nada, andan nada. Haciendo una política de exterminio, ¿no? Con los muchachos. ¿Eh? No, y pues oiga, pero que,
que acaben de la delincuencia, pero según edad, pero ellos no, ellos andaban en trabajo, o como le digo, ¿verdad? Como dicen por ahí muchas veces que como no eran delincuentes, se han sido, de todos modos no merecían morir en esa forma. Para eso hay justicia, para que se sentencien, todo, pues salen culpables, que se sentencien, que estén presos. Eso es lo que, ¿verdad que sí? Claro. Eso, a ver. No convertirse no. Ser asesinos, pues matarlos. Matarlos, acabar ahí con ellos como si fueran unos animales, ahí nomás, no. Y bárbaro. No se pensaron en nada, en quitarles la vida, no pensaron en el sufrimiento de las madres, de las esposas, de las abuelitas, de hermanos, de todos, de amigos, de todo, nadie pensaron nomás. Ahí les los martirizaron como quisieron. ¿Sabes cómo los harían ahí solos ellos? ¿Usted platica con su nieto? ¿Mande? Todos los días habla, sí, con él, se dirige a él, ¿lo siente? Pues nomás yo le pido que... Yo, por eso la noche yo, ¿verdad? Yo rezo y me arrimo ahí, de todos modos ahí en las fotos, ahí me arrimo a platicar con él que no hace mucha falta y... No hace mucha falta, pero pues uno... Pues ya que se va a hacer, ¿verdad? Hicieron un video bien bonito, mi muchacha, les digo, se los hubiera enseñado ayer a los que vinieron. Ah, pues luego una me hija les mía, se los hizo un video bien bonito de su cumpleaños. ¿Y justicia divina, doña Mari, cree que hay justicia divina? Sí. Más que la de aquí. Para esos asesinos. Sí. Que se haga todo de nosotros, es lo que yo lo más que yo pido es que sean castigados. Están castigados también ellos. ¿Verdad? Porque muchos dicen, no, esos merecen que los quemen con leña verde en una plaza que toda la gente los esté viendo. Pero no, que justicia, que los castiguen como debe de ser. Es lo que sufran. Muy bien. ¿Verdad? Pero que los castiguen de verdad, que lo que hicieron. Uh-huh. ¿Usted cree que Peña Nieto no sepa quiénes hizo todo eso? Él sabe. No. Ah, pero ahorita anda por allá en Francia. Ahora ya anda él, no, ¿cuál? Muy bien.